Para este simposio, lo que muy amablemente, al acercarnos al Instituto Federal sobre Acceso a la Información y Protección de Datos, lo que nos han permeado era el interés para colaborar con nosotros en la organización de este evento. Entonces, agradezco mucho a la licenciada Cecilia Azuara Aray y todo su equipo, principalmente a la licenciada Tania Sánchez Andrade, María del Rosario Vázquez Rosales y David Palomino Hernández, que nos han acogido y hemos trabajado durante toda esta temporada, unos meses arduamente, para poder tener y para poder congregar tantos distinguidos personalidades de América Latina. Los temas que este simposio se ha enfocado es la transformación de la diseminación de la información gubernamental, la información gubernamental y las libertades, información gubernamental electrónica, información gubernamental y bibliotecas. Aparte de congregar distinguidos colegas de América Latina, de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Uruguay, Venezuela y naturalmente también de México, este simposio abre unos lazos de colaboración muy fuerte y espero también que de investigación. Agradezco a todos los patrocinadores que están el posgrado de la UNAM, el Instituto Electoral del Estado de México, eTechnologies, Library Outsourcing y SWETS. Además, agradezco todo el apoyo que he recibido para la organización de este simposio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y todo el equipo de trabajo de nuestro señor director Jaime Ríos Ortega, el secretario académico, el doctor César Velázquez. Ramírez Velázquez y también de todo el equipo de difusión y la Secretaría Técnica de este instituto. Agradezco a todos ustedes y espero que esta sea una jornada que inicia, pero que no va a ser la primera, sino con los años vamos a poder tener más simposio de este calibre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Sánchez, por sus palabras. Ahora vamos a ceder el micrófono a la licenciada Azuara Aray, quien también nos brindará unas palabras. Gracias, buenos días a todos. Pues es un gusto para el instituto haber participado en la organización de este evento. Quiero darle la bienvenida a todos los participantes y particularmente, por supuesto, a los que provienen de otros países. Siéntanse muy bienvenidos en México. Estoy segura de que será un espacio para la reflexión y para el conocimiento, el intercambio de experiencias en cuestiones de las materias que nos ocupan. Y pues no quiero más que darles la bienvenida y desear que este sea un evento muy exitoso. Gracias. Muchas gracias, licenciada Suara. Finalmente, cedemos el micrófono al doctor Ramírez Velázquez, quien inaugurará formalmente este evento. Licenciada Cecilia Azuara Araí, Secretaria de Acceso a la Información del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI. Doctor Egbert Sánchez Vandercast, investigador de este instituto y coordinador del simposio. Estimados asistentes y estimados seguidores por los canales Livestream y Ustream, a nombre del doctor Jaime Ríos Ortega, director del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, les doy la más cordial bienvenida a estas instalaciones donde tendrá lugar el Simposio Latinoamericano sobre Acceso a la Información Gubernamental. En él se han dado cita especialistas en el tema, tanto de nuestra universidad, de otras entidades académicas del país, así como de otras latitudes a nivel internacional, mismos que tratarán temas como la información gubernamental desde los diversos enfoques, tales como su transformación,
La información gubernamental y las libertades, así como acaba de decir el doctor Egbert John Sánchez Vandercast, la información gubernamental electrónica y la investigación, digo, información gubernamental y la biblioteca, por mencionar algunos temas. También me da un gusto y quisiera pedirles permiso para poder darle la bienvenida a la doctora Margarita Almada de Asensio, que es nuestra compañera de toda la vida en este, bueno, primero el centro, en el CUIP, y ahora en este instituto. Bienvenida, maestra. ¿Sí? Yo quisiera que le diéramos un gran aplauso, por favor. Bien, les voy a suplicar, por favor, que nos pongamos de pie. Siendo las 9:20 horas del martes 8 de abril de 2014, se declaran inaugurados los trabajos del Simposio Latinoamericano Acceso a la Información Gubernamental. Esperamos que se cumplan las expectativas de comunicación, interacción e integración entre los participantes y los asistentes. Asimismo, les deseamos el mayor de los éxitos y les reitero, en nombre del doctor Jaime Ríos, la más cordial de las bienvenidas. Bienvenidos, jóvenes. Muchas gracias, doctor Ramírez. Con esto concluimos la inauguración del Simposio Latinoamericano sobre Acceso a la Información Gubernamental. Agradecemos a los integrantes del Presidium su participación y a continuación tendremos la conferencia de apertura Los alcances de la reforma constitucional en materia de transparencia, que dictará la licenciada Cecilia Azuara Garay. Gracias por su asistencia y bienvenidos nuevamente. Sí, 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 está perfecto. Bueno, nuevamente, buenos días. Perdón. Ay, me estaba adelantando. Bien, vamos a empezar el programa académico de este simposio y les voy a presentar a la licenciada en Derecho Cecilia Azuara Araí, quien nos brindará una conferencia denominada Los alcances de la reforma constitucional en materia de transparencia. No voy a decir muchas cosas de su vida, de su biografía, de lo que ha estado haciendo ni demás, sino lo más puntual para no quitarle mucho el tiempo. Cecilia Azuara obtuvo el grado de especialista en Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es, como ya les había dicho, licenciada en Derecho, ha trabajado por más de 15 años en el sector público, particularmente en la Secretaría de la Función Pública y en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Es profesora definitiva de carrera de medio tiempo y consejera técnica en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual ha impartido las materias de procesos y procedimientos fiscales, derecho administrativo, así como derecho a la información. Actualmente se desempeña como secretaria de Acceso a la Información del IFAI, teniendo entre sus responsabilidades la de proponer una política de transparencia, y les digo, es una de tantas responsabilidades que tiene. Le cedo la palabra a la licenciada Aray. Muchas gracias. Gracias, doctor Ramírez. Buenos días nuevamente a todos. Efectivamente, yo voy a hablarles sobre los alcances de la reciente reforma constitucional en materia de transparencia. Esta ha sido una reforma largamente anhelada por el Instituto y por toda la gente que ha estado vinculada al tema. Y finalmente, después de 11 años de trabajo y de ir construyendo criterios y de emitir resoluciones, finalmente se emite esta reforma, se publica el 7 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y es una reforma de gran trascendencia. Ahora voy a tratar de explicarles por qué y cuáles son los alcances que tiene para que vean por qué es una reforma por la cual todos estamos muy contentos.
Entre los elementos que destacan de esta reforma es que se amplía el catálogo de sujetos obligados para que expresamente queden sujetos a un régimen de transparencia los partidos políticos, los sindicatos y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos. Antes de la reforma, desde 2002, que es desde el momento en que tenemos una ley en materia de transparencia y acceso a la información en México, estas personas ya tenían cierto grado de transparencia en el uso y ejerció estos tres recursos públicos, pero no eran sujetos obligados directos, perdón. Lo que sucedía es que, por ejemplo, una persona que recibía un recurso público, para saber en qué había utilizado ese recurso, si realmente lo había destinado para el propósito para el que se le había otorgado, tenía uno que pedir información en el lugar o en la dependencia o entidad en la que se le había otorgado el recurso. Ahora lo que la reforma nos plantea es un esquema directo de transparencia en donde los partidos políticos y los sindicatos fundamentalmente tendrán que otorgar directamente la información a quien se la solicite y estarán inmersos pues en un régimen de transparencia como lo están las autoridades, por una parte dado la naturaleza de los partidos públicos como entes de interés público y dado que los sindicatos reciben cantidades importantes de recursos públicos. Entonces, esto es algo muy relevante porque damos un paso hacia adelante en materia de transparencia y en el uso y en el ejercicio de los recursos públicos. También se establece la obligación de publicar información en medios electrónicos sobre indicadores en materia de rendición de cuentas, indicadores que nos permitan conocer el cumplimiento de los objetivos y los resultados obtenidos por los sujetos obligados. Y hay una parte muy destacable en la reforma y es que la reforma dispone que los sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, ¿no? Y todo lo que conlleva la palabra actualizados deben ser archivos que estén al día. Se mantiene, y esto ya venía sucediendo, la gratuidad en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Hay que recordar que en la materia la Constitución siempre ha previsto esta gratuidad desde la reforma de 2007 y lo que en todo caso tiene un costo es el material de reproducción o el envío cuando el solicitante así lo pide, pero el simple hecho de acceder a información ya sea vía electrónica o cuando se consulta en la oficina pública no tiene ningún costo, entonces se mantiene esta gratuidad. Se prevé la constitución en toda la República de organismos autónomos especializados. Desde la primera ley de transparencia, desde el 2002, contamos con un organismo federal y contamos con organismos o con pares en cada entidad federativa. Sin embargo, estos tenían distintas naturalezas jurídicas. Algunos pertenecían al Poder Ejecutivo, otros tenían una autonomía constitucional. Lo que hace ahora la reforma es uniformar esta naturaleza jurídica y decirnos que todas las autoridades, tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, tienen una autonomía constitucional, es decir, no están adscritos a ninguno de los tres poderes, son independientes, tienen una autonomía presupuestal y ahora sí se homologan las condiciones para todos. La reforma también propone un esquema interesante de rendición de cuentas porque establece que debemos coordinarnos el IFAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, para generar este esquema de rendición de cuentas pues mucho más sólido, mucho más articulado entre todas las instancias que participan de un modo o de otro en estos temas. En la lámina que tienen ahorita ustedes podrán ver cuál era el esquema previo a la reforma constitucional. Teníamos por una parte un esquema federal y en cada entidad federativa se replicaba este esquema. Esto tiene que ver con las facultades que tiene el Congreso. El Congreso tiene facultades o tenía facultades exclusivamente para legislar en materia de transparencia y acceso a la información en el ámbito federal. Entonces, antes de la reforma, lo que sucedió es que el Congreso emitió una ley federal, crea un instituto garante del derecho de acceso a la información, que es el IFAI, como un organismo descentralizado, que es autoridad exclusivamente para el Poder Ejecutivo Federal, y en el caso de los poderes legislativo, judicial, de los otros órganos constitucionales autónomos y de tribunales administrativos, lo que sucede es que generan un diseño institucional parecido, pero no son sujetos a la autoridad del IFAI y tienen internamente un órgano o un organismo colegiado que resuelve recursos. La diferencia pues era sustantiva porque
mientras que en el Poder Ejecutivo Federal había toda una estructura independiente dedicada a resolver las controversias que se suscitaban entre los particulares y la autoridad, en los otros poderes y en los otros organismos constitucionales lo que sucedía es que ellos mismos se revisaban sus respuestas. No había alguien externo ante quien quejarse porque le habían negado información o porque no le habían dado completa la información y entonces ellos mismos la resolvían. Entonces el esquema era sustantivamente distinto. Y lo que pasaba en las entidades federativas era un poco la réplica de lo que pasaba en la federación. Había leyes locales, el Poder Ejecutivo normalmente tenía una instancia independiente y los otros operaban de la misma forma que en el ámbito federal. Pero había además una distinción muy clara entre lo que era la federación y las entidades federativas. Esto, no necesito decírselos, generaba un gran número de asimetrías. No se regulaba de igual forma el derecho, no se generaban criterios homologados entre los institutos garantes, porque pues la realidad es que cada uno tenía su propio ámbito de competencia y resolvía conforme pensaba que era el mejor criterio, y esto en determinado momento podía implicar que yo solicitara información en Colima o en Chihuahua o en Aguascalientes o en Nuevo León o en el Distrito Federal, y que aunque pidiera la misma información, las respuestas fueran distintas y en algunos casos me la clasificaran, en algunos casos me dieran versión pública, en otros me dieran totalmente la información que había pedido íntegra y en otros casos me dijeran que era inexistente, por decirles algo, ¿no? Entonces había una gran incongruencia en el ejercicio de este derecho. En 2007 hay una reforma que pretende solventar estas diferencias y establece bases y criterios mínimos para legislar en la materia. Entonces dice, bueno, si bien en la materia legisla el Congreso Federal y cada una de las legislaturas locales, y por lo tanto tenemos 33 leyes locales y una ley federal, pues hagamos un esfuerzo de homologación de estas leyes y establezcamos bases y principios que no pueden dejar de observar los legisladores. Y entonces en 2007 se hace una primera reforma muy importante en materia de acceso a la información y se establecen estos principios y bases. Y aunque es una reforma muy importante y es un gran paso hacia la homologación, la verdad es que nos damos cuenta que no tiene el efecto esperado, porque nos percatamos con toda claridad que los criterios que día a día se sustentan en las resoluciones son las que van haciendo pues esta política pública en materia de transparencia. Es decir, las leyes pueden tener disposiciones muy parecidas, homologadas en términos muy similares, y sin embargo la interpretación de la norma que hace cada uno de los organismos garantes pues puede ser lo que hace la diferencia. Entonces, aunque tuviéramos ya leyes muy parecidas, les voy a poner un ejemplo que fue muy mencionado en los medios de comunicación, y es pidieron la deuda en el estado de Coahuila, la deuda del estado, y se clasificó. Y cuando el particular viene y la pide a la federación, aquí se entrega. Entonces, aun cuando teníamos leyes muy similares, esa interpretación que día a día hacen los órganos garantes hace la gran diferencia. Entonces, la buena noticia es que esta reforma que tenemos hoy, que se publicó en febrero, me parece que sí vislumbra el estrechar, el hacer más, lo menos diferente posible la aplicación de las leyes. Y vamos a ver por qué. Ahora en el esquema que se da a partir de la reforma constitucional, tenemos que va a haber una ley general de transparencia. Esto quiere decir que el Congreso va a emitir una ley para toda la República, para todos los estados y para la Federación, en donde se establezcan y se desarrollen los principios y las bases y los procedimientos en materia de acceso a la información y de protección de datos. Entonces, a partir de ahí ya tenemos una raíz común que nos va a generar de algún modo pues trabajar en criterios más o menos comunes. Pero no solo eso, además de la ley general, siguen existiendo las leyes federales y las leyes estatales que nunca pueden ser distintas o desviarse del propósito de la general. Y a partir de ahí les diría que se crea un organismo constitucional autónomo que es el IFAI, el mismo IFAI de antes, pero ahora con una naturaleza distinta y con un diseño también distinto, porque en lugar de tener 5 comisionados, estos son 7. Están ahora los procesos de selección de los 7 comisionados y este instituto, que si bien sigue siendo un instituto federal,
eventualmente tiene también competencia en el ámbito nacional. Lo que va a suceder es que los órganos locales, digamos los IFAIs locales, van a resolver. Y si un particular no está conforme con esa resolución, tiene la opción de presentar una queja ante el IFAI. Entonces el IFAI puede conocer incluso de asuntos locales. Y además hay una facultad que se le otorga al Instituto Federal, que es la facultad de atracción. Esto quiere decir que cuando un asunto resulte de interés o de trascendencia, porque es la primera vez que se va a resolver un caso de ese tipo, o porque el tema es muy trascendente en la vida pública del país, entonces el instituto va a poder atraer el asunto y va a poder conocer de él. Entonces, digamos, el instituto tiene ahora competencia respecto de todos los sujetos obligados en el ámbito federal, ya no solo del Poder Ejecutivo, y con esto quiero decir que esa autoridad para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo, para el Poder Judicial, para los organismos constitucionales autónomos como son el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el ahora INE, el INEGI, ¿no? Antes recuerden, en el esquema anterior ellos quedaban fuera, ahora quedan dentro, pero además tienen ciertos casos competencia también en asuntos locales. Entonces, esto, yo les decía hace un momento que era a través de los criterios que en el día a día emitían los órganos garantes que se va generando la política pública en materia de transparencia. Entonces, me parece que este esquema privilegia esta idea y lo que hace es pues generar un esquema de réplica de la federación hacia las entidades federativas para uniformar esta emisión de criterios. Y lo que ahora se llama es pues, lo que hace la reforma pues es un sistema nacional de transparencia, en donde se articulan los esfuerzos de todos los órganos garantes para lograr criterios homogéneos, uniformes y para que nosotros como individuos, si queremos ejercer nuestro derecho de acceso a la información, tengamos las mismas condiciones en un lugar o en otro y si no es así, podamos impugnar estas determinaciones para que el resultado sea favorable. Entonces, es una reforma muy ambiciosa que ahora está justamente en proceso de implementación. El organismo garante federal, el IFAI, se convierte entonces en un organismo autónomo, les decía yo, sale de la esfera del Ejecutivo, anteriormente era un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Federal, ahora le da una autonomía constitucional esta reforma y entonces sale de ese ámbito del Ejecutivo y pues tiene entre sus funciones la de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública gubernamental y proteger los datos personales que tienen las autoridades o los sujetos del sector público. En cuanto a las características que tiene este instituto es que sus resoluciones son vinculatorias, son definitivas e inatacables. Conoce de recursos que interpongan los particulares en contra de las resoluciones de los organismos autónomos de los estados y del DF, que era un poco yo lo que les comentaba. Puede también, de oficio o a petición del propio organismo garante estatal, conocer de recursos por su importancia o trascendencia, es la facultad de atracción que también ya les comentaba, y se le faculta para interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Antes el instituto, ante la eventual reforma de una ley que pudiera hacer retrocesos en materia de acceso a la información, no tenía facultad para defender la inconstitucionalidad de esa reforma y ahora con esta reforma constitucional se le dota de esa facultad. Esto quiere decir que si de pronto, para hablar en términos muy comunes y no tan jurídicos, si de pronto se quiere, por ejemplo, reformar la Ley General de Población y se dice que todo lo que ahí de ahí derive es clasificado, pues eso evidentemente está mal porque no hay un análisis, es inconstitucional porque no la información tiene que ser reservada bajo un análisis de interés público, en fin, bajo ciertas características. Bueno, si antes eso sucedía, el IFAI no podía por sí mismo argumentar nada para que esa ley se declarara inconstitucional y perdiera validez. Hoy ya tiene facultades para hacerlo, entonces ese es también un gran paso hacia el fortalecimiento de la institución en la defensa del derecho que garantiza. Tiene facultades también para imponer medidas de apremio a partir de la reforma constitucional y esto tiene que ver con el cumplimiento de sus resoluciones. Cuando el IFAI emite una resolución ante el eventual incumplimiento de esta resolución,
antes de la reforma lo único que podía hacer era denunciar el hecho ante la Secretaría de la Función Pública, y pues si la Secretaría de la Función Pública encontraba que era pertinente e iniciar un procedimiento y sancionarlo, hacía, y si no, pues esa resolución no se cumplía. Ahora lo que nos da la Constitución es facultades para imponer medidas de apremio, que no son otra cosa que medidas que impulsen o que empujen al cumplimiento de una resolución. Puede ser desde un apercibimiento hasta una multa al servidor público que no quiere cumplir con la resolución. Y estas son medidas que, en términos jurídicos, pues lo que hacen es presionar a quien debe cumplir para que lo haga, ¿no? Pero con una, digamos, con una consecuencia si no lo hace. El órgano integrado, les comentaba yo, pasa de 5 a 7 comisionados. Esto es también justificado por la ampliación de competencias que tiene. Habrá un presidente que tiene la representación legal del instituto, es nombrado entre los propios comisionados, dura en su encargo 3 años y puede ser renovable este periodo por una ocasión. Y aun cuando hay un presidente que tiene la representación legal, las decisiones del instituto se toman por mayoría de votos. En cuanto al mecanismo de nombramiento, este es el nombramiento de los comisionados es por el Senado. Debe ser el nombramiento de una persona para ser comisionado aprobado por las 2/3 partes, y una vez aprobado por el Senado bajo estas características, pasa al Poder Ejecutivo Federal para que el presidente, en un lapso de 10 días hábiles, pueda, si fuera el caso, objetar el nombramiento. Además, la reforma crea paralelamente un consejo consultivo, conformado por 10 consejeros que son elegidos por el propio Senado, y se entiende que son gentes pues de prestigio, con honorabilidad, que van a trabajar en acompañamiento al instituto para de alguna manera apoyarlo si hay un intento de regresiones en materia de acceso a la información, proponer ideas, proponer ciertos temas que pueden resultar de interés en ese momento o en un tema coyuntural. En fin, es un consejo consultivo que se visualiza más como un consejo de acompañamiento, de apoyo, de respaldo, y que estará conformado por particulares, insisto, con prestigio y algún conocimiento en temas del sector público. La reforma también obliga a que la elección de comisionados, pleno de 7 personas, se conforme con una equidad de género. Entonces, pues se prevé que al menos sean 3 mujeres las que compongan este órgano. Hay un régimen transitorio que prevé la propia reforma, y para poder organizar todo este esquema nuevo que nos plantea, y es que aun cuando el instituto ya venía operando de una forma muy distinta a las nuevas dimensiones que le da la reforma. Entonces, lo que dice la reforma es que en 90 días se tiene que constituir el pleno del órgano garante. O sea, 90 días después de la reforma, y esto es el 9 de mayo, los senadores, y ya pues habiendo pasado o al menos ya estando con el presidente los nombramientos, ya tienen que estar estas 7 personas, digamos, designadas. Y en tanto se expiden las leyes secundarias, y estamos hablando de la ley general, y recuerden, de la ley federal, el instituto sigue manteniendo sus facultades como hasta antes de la reforma. Es decir, no podemos tener competencia de un asunto de una entidad federativa hasta que no esté la ley general y la nueva ley federal, para tener reglas claras, para tener certeza jurídica. Mientras tanto, seguimos manteniéndonos en el estatus que guardábamos antes de la reforma, con una competencia solo para el Poder Ejecutivo. Por ello, la previsión es que en el siguiente periodo de sesiones, empieza en septiembre, pues ya se empiecen a discutir y se aprueben la ley general y las reformas a la ley federal necesarias para que el instituto pueda trabajar conforme a la reforma y darle plenitud en su implementación. La propia reforma establece que el Congreso tiene 1 año para expedir estas leyes. Si bien el año se cumpliría en febrero del año que entra, lo que se espera, insisto, es que a partir del inicio del segundo periodo de sesiones, que es en septiembre, pues empiecen a discutirse y se aprueben. Bueno, aquí está lo del un año para que las legislaturas locales y la federal sean adecuadas a la ley general y a la nueva reforma. ¿Cuáles son las obligaciones vinculadas a los archivos? Esta reforma es trascendente también porque por primera vez desde la Constitución se prevén disposiciones que tienen que ver con un fortalecimiento en materia de archivos y gestión documental.
La reforma establece que los sujetos obligados deben documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades y competencias o funciones. También dice que debe preservarse documentos en archivos administrativos actualizados, como ya lo comentaba, y se deben publicar a través de medios electrónicos información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas. El artículo sexto constitucional, justamente el artículo que se reforma, en su apartado A, fracción 7, dice que el IFAI, como organismo autónomo garante, se coordinará sus acciones con la entidad especializada en materia de archivos, entendemos que es el Archivo General de la Nación, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas. Y les comentaba yo que además de este Sistema Nacional de Transparencia, la propia reforma propicia un esquema de rendición de cuentas muy bien articulado entre distintas instancias para lograr pues generar incluso criterios de qué es lo que se debe documentar, por qué, en qué términos, qué estadística debe haber, cómo se debe conservar la información, y es realmente a través de los documentos que se materializa la rendición de cuentas. Entonces, por eso es tan importante que todas estas autoridades se articulen para ese propósito. ¿Cuál es la problemática que ha imperado en los archivos? Ustedes lo saben muy bien. Pues la ausencia de mecanismos que regulen la organización y conservación de archivos ha tenido como consecuencia la pérdida o destrucción de información relevante, el incremento en el costo del derecho de acceso a la información y el acceso no autorizado a información clasificada, porque no tenemos realmente un control y reglas claras de cómo hacerlo. El derecho de acceso a la información y la normativa en materia de organización y conservación de archivos están estrechamente ligadas. Hoy no podemos entender un derecho de acceso a la información sin documentos. ¿A qué accedemos si no hay documentos? ¿O a qué accedemos si los documentos no nos permiten claramente identificar qué dicen porque están maltratados o porque están o porque no los encontramos porque nuestra organización es tan mala que no sabemos dónde está ubicado el documento que probablemente podría dar respuesta a una solicitud? Entonces, conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que el vínculo es mucho más estrecho y que para garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información necesitamos primero garantizar un esquema de organización, de vigencia, de orden en los documentos. También la reforma constitucional obliga al Congreso a emitir una ley general en materia de archivos. Y esta es una extraordinaria noticia porque creo que el gran problema que hemos tenido también en nuestro país son las grandes asimetrías que hay en los temas de archivos en las distintas partes de la República. Y es un tema que no se presenta en archivos, por supuesto, porque también lo tenemos en acceso. Tenemos en nuestro país municipios muy pobres, tenemos municipios muy marginados, localidades muy aisladas de algún modo. Y tenemos también contrastes donde hay una gran modernidad, donde los sistemas informáticos están a la vanguardia. Entonces, en estos casos, desde mi perspectiva, y dado como lo plantea la reforma, tenemos que trabajar siempre de forma paralela en dos sentidos. El primero, sí, buscando las tecnologías de más vanguardia. Hemos visto que esto ha sido muy exitoso tratándose de acceso a la información, entonces no lo podemos abandonar y tenemos que seguir en esa línea, pero creo que simultáneamente tenemos que atender a las diferencias que existen en el país y ver de qué manera posicionamos a estas localidades marginadas, a estos municipios de mucha pobreza, cómo vamos impulsándolos también para que se ubiquen en un esquema pues de mucho mejor calidad en cuanto al manejo de documentos, ¿no? Entonces, creo que es una muy buena noticia esta ley general, creo que habrá muchos actores interesados en que esta ley general sea una ley general completa, moderna, pero al mismo tiempo reconociendo estas diferencias, y pues ahí habrá que trabajar para que el Congreso se allegue de muchos insumos que le permitan deliberar y generar una ley general pues muy sólida. Habrá que pensar que en la Asamblea Legislativa y en los estados se va a legislar también en materia de organización y administración de archivos, pero recordemos, esto siempre será al tenor o como base de la ley general. Las líneas generales de la Ley General de Archivos, pues consideramos que deben ser disposiciones que permitan la organización y administración homogénea de los archivos en posesión de cualquier sujeto obligado. Debe determinar las bases para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos, llamémosle también el Sistema Nacional. Esta reforma nos propone estos esquemas nacionales porque
pues establece bases y principios para ello, establece un esquema de coordinación y establece al mismo tiempo una distribución de competencias. Debe establecerse también en la Ley General la forma de organización de acuerdo con el ciclo vital de los documentos, y aquí encontramos tres momentos en la vida del documento: el archivo de trámite, el de concentración y el archivo histórico en su caso. Creemos que la Ley General de Archivos, por lo tanto, debe tener la designación de responsables con funciones específicas para la organización de documentos en estos archivos. Debe haber un área coordinadora de archivos, el archivo de trámite, el de concentración y el histórico. Debe definirse con claridad los organismos encargados de emitir normas, criterios, recomendaciones y lineamientos archivísticos en términos de la Ley General que en su momento se establezca. Y esto tiene que ver con una distribución de competencias, ¿no?, en la esfera federal, estatal y municipal. La Ley General de Archivos también pues debe implementar un sistema institucional de archivos en todos los sujetos obligados, establecer bases y mínimos comunes en las actividades y procesos técnicos y administrativos desarrollados por los sujetos obligados, para que toda esta actividad de generación, organización, administración, valoración, conservación y disposición final, pues se garantice a partir de que se documenten los actos que deben estar plasmados en documentos, ¿no? Ya ahora es momento de entender que ninguna actividad sustantiva de ningún sujeto obligado puede quedar fuera de un documento, porque eso nos hace pensar que está fuera de un esquema de rendición de cuentas y que está fuera de la norma que propicia el derecho de acceso a la información. Creemos que también se debe obligar a elaborar y mantener actualizados los instrumentos de control y consulta archivística que propicien la organización y la administración y conservación y localización expedita de los archivos, que se debe crear las bases del Sistema Nacional de Archivos construido sobre la base del reconocimiento de las diferencias. Era un poco lo que yo les comentaba hace rato. Este sistema nacional no puede construirse pensando que México es un México igual en todas partes, ¿no? Tiene que reconocer las asimetrías, tiene que reconocer las diferencias y a partir de ahí trabajar en sentidos paralelos. Los retos, pues, es implementar sin duda una política de gestión de la información en los sujetos obligados que nos permite identificar qué es lo que tiene que quedar documentado, y yo agregaría y cómo documentarlo, ¿no? Porque no solamente es el qué, sino el cómo, para que realmente haya un efectivo acceso a la información y una efectiva rendición de cuentas. Deben sentarse las bases de un verdadero sistema nacional de archivos como un sistema indispensable para lograr un eficaz ejercicio del derecho a acceso a la información, y esta creo que es un reto importantísimo: crear una cultura archivística, por supuesto a través de la capacitación y de la sensibilización de los servidores públicos, que les permita entender, que nos permita comprender los alcances pues de lo que implica conservar documentos, guardar documentos, plasmar las actividades en documentos. Entonces, este es uno de los mayores retos que tenemos. Esto es todo, estoy a sus órdenes. Si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la atiendo, y de cualquier forma quedo a sus órdenes en ese teléfono, está en la pantalla, pero mis datos están en internet y con mucho gusto quedo a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, licenciada Cecilia Azuara. No sé si haya oportunidad, doctor, de que le demos oportunidad al público presente, ¿sí?, de hacerle alguna pregunta, algún comentario a la licenciada Azuara. ¿Sí? Bien, nos han dado oportunidad. A ver, por favor. Gracias. ¿Sí? Roxana Goldstein, de Argentina. Me parece excelente todo lo que has presentado. Y me gustaría preguntarte cómo ha sido el proceso de la formulación de esta reforma, quiénes han participado, cómo se llevó a cabo. Me parece que debe ser muy, muy importante también ese proceso. Gracias. Claro. Bueno, yo decía al principio de la presentación que es una reforma largamente anhelada, porque, como les explicaba, el instituto nace formando parte del Poder Ejecutivo y siendo autoridad solo por el Poder Ejecutivo. Entonces, después de los primeros años de aplicación de la ley, nos damos cuenta pues de estas grandes asimetrías que se generan por tener una institución
externa para un poder y que todos los demás dentro de sí mismos se resolvieran y se confirmaran sus propias respuestas, ¿no? Entonces, en principio, han sido varios años de estar pugnando por una reforma de este tipo, tanto desde el IFAI como desde la sociedad civil, y yo diría que incluso fueron creciendo las ambiciones de esta reforma, ¿no? Porque empezamos por pensar en una autonomía constitucional que nos diera la oportunidad de ser autoridad para el ámbito federal, es decir, para los órganos constitucionales autónomos y para el poder legislativo y judicial, que eran los que fundamentalmente quedaban fuera, y después se fue transformando hasta llegar a lo que hoy es, y por eso reconozco que es una reforma de mucho más alcance de lo que fue concebida originalmente, porque lo que crea es un sistema nacional de transparencia en donde no nada más estamos hablando del ámbito federal, sino estamos hablando de todo el sistema nacional, en donde todos estamos inmersos en una misma orientación de política pública. Y por eso es tan ambiciosa. Participó de manera muy activa la sociedad civil. La sociedad civil en México, al menos en el ámbito federal, en materia de transparencia, ha ido fortaleciéndose de manera importante. Es una sociedad civil muy seria y muy comprometida y ha trabajado muy de cerca con el Congreso para impulsar este tipo de reformas. Y, por supuesto, pues el Instituto también, a partir de opiniones, a partir de consultas que fueron respondidas y de empujar ciertos temas, pues también participó de manera importante. Entonces, creo que también la gran virtud de esta reforma no solamente son sus alcances y sus dimensiones y lo ambicioso de lo que resultó, sino que han participado de un modo o de otro, en un momento o en otro, todos los actores involucrados, desde la sociedad civil hasta las autoridades involucradas. Muy bien, muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más concretita, por favor. Muchas gracias por su presentación. Y mi pregunta es, el IFAI ahora tiene muchos mayores dientes, se vuelve más grande y más poderosa. Sin embargo, también hay otra institución que se vuelve igual de grande y igual de fuerte, pues esperamos que sería el INE. Y entonces, al ampliar los sujetos obligados, en este caso los partidos políticos, pues podrían entrar en conflicto. Y el problema, mi pregunta es, ¿cuál podrían ser los problemas? Porque ninguna de las dos instituciones o proyectos tienen leyes secundarias. Entonces, ¿cuál podría ser sus posibles contradicciones o problemas que se enfrentarían? Primero, si se vuelven más poderosas, no sé si más grandes. Ahí está un problema. Porque efectivamente, bueno, sí, sí se amplían en el caso del IFAI a siete comisionados en lugar de cinco. Por lo pronto la estructura sigue siendo la misma y habrá que rediseñar las funciones, ¿no? Efectivamente son dos reformas de gran trascendencia en nuestra vida pública y además que van conectadas también indisolublemente. Me parece que el tema de democracia y transparencia también cada vez es más evidente que no puede desarrollarse uno sin el otro, ¿no? Y la democracia requiere de instituciones transparentes y del ejercicio del derecho de acceso a la información. Lo que se considera, efectivamente estamos todavía en un proceso de visualizar cómo deben de ser las leyes secundarias. El IFAI tiene un proyecto que ha trabajado pues prácticamente desde finales del año pasado, que ya se vislumbraba la aprobación de una reforma, y nos parecía que era una obligación del Instituto, después de 11 años de trabajo, dar un insumo al Congreso para su deliberación en términos de una ley general. Entonces yo les puedo platicar de cómo estamos visualizando este tema de los partidos políticos, que fundamentalmente tiene que ver, me parece, con la pregunta. En el entendido de que serán temas que se discutirán en el Congreso y que esto es solo un insumo más. Pero efectivamente hoy los sujetos obligados comprenden también a los partidos políticos de manera directa y el Instituto los está visualizando desde esa perspectiva como una institución que debe tener un diseño orgánico también preparado para atender solicitudes, y lo que quiero decir es que tiene que tener un proceso interno para recibir estas solicitudes, darles curso y darles una respuesta. Si el particular no queda conforme con esta respuesta, a la autoridad a la que tiene que acudir es al IFAI, porque de lo que estamos hablando es del acceso a la información, del ejercicio del derecho de acceso a la información. Lo que sí proponemos nosotros en este proyecto que hemos trabajado es que ante el incumplimiento de los partidos,
quien sancione sea el IFE, porque es la autoridad electoral la que tiene toda la infraestructura para sancionar a los partidos. El Instituto Federal de Acceso a la Información no tiene facultades para sancionar ni antes ni hoy con la reforma. Lo que tiene con la reforma es la imposición de medidas de apremio, que son medidas que sirven para, insisto, como les decía en la presentación, impulsar el cumplimiento, empujar al cumplimiento, antes de llegar a un procedimiento de responsabilidades y de sanción. Pero en estricto sentido no tenemos facultades de sanción. Voy a dar una opinión personal porque no tiene que ser compartida incluso por gente del propio instituto. A mí me parece que es correcto que el instituto no sancione. El fin último del instituto es garantizar el derecho de acceso a la información, y una sanción no garantiza el derecho de acceso a la información. Una sanción castiga al servidor público que no está cumpliendo, pero tampoco quiere decir que la consecuencia inmediata sea la entrega de información. Y me parece que el hecho de que el instituto eventualmente pudiera tener facultades de sancionar incluso implicaría que sus resoluciones fueran mucho más difíciles de cumplir, porque se podrían impugnar esas sanciones. Y eso implicaría que se suspendiera el cumplimiento de la entrega de información. En fin, tiene una serie de aristas y es debatible, pero por lo pronto el proyecto que o el documento de trabajo que nosotros pensamos que puede servir como insumo al Congreso está proponiendo que en el caso de los partidos políticos, en tema estrictamente de acceso a la información, ante la inconformidad, sea el IFAI el que conozca, porque así lo establece la reforma al artículo 6 constitucional de la que les he hablado. Sin embargo, el IFE como autoridad que tiene todo un esquema y una infraestructura para este propósito, sea el que investigue y sancione un posible incumplimiento. Entonces, creo que no hay choque. Muy bien, pues no nos resta más que despedir con un fuerte aplauso a la licenciada Cecilia Suara. Muchísimas gracias. Muchas felicidades por su interesantísima conferencia. Gracias a ustedes por su atención.